Aquí comienza Vive Más. Hoy vamos a hablar sobre la atención en los niños. Es por eso que hemos invitado a la psicóloga Bridget Contreras para que nos cuente por qué es importante fomentar la atención en los más pequeños. Doctora, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días, Joana. La atención es importante ya que es un dispositivo que permite el procesamiento de la información, facilita e interviene en el aprendizaje, haciendo que nuestro diario vivir sea mejor. Los niños que tienen buena atención son niños ordenados, son niños que tienen buena planeación, que ayudan en las tareas de casa, que se relacionan bien, que tienen facilidad de expresión y que no van a tener problemas en el aprendizaje. ¿Cómo podemos fomentar la atención en nuestros hijos? Bueno, hay diferentes actividades que desde casa se pueden realizar. Es importante trabajar con los niños toda la percepción visual, la percepción auditiva y la parte motora. Para esto es importante llevarlos al parque, que suban el pasamanos, que hagan telarañas, que tengan toda la posibilidad ellos de estar en esos espacios lúdicos que les ofrece el parque. También absurdos verbales, mirar las revistas con detalles, de buscar las diferencias, de poder trabajar con ellos la elaboración de cuentos y que ellos nos den el final, dar las instrucciones una a una y verificar que los niños las cumplan. Gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. Nos vemos en una próxima emisión. Como siempre, un feliz día.